Bueno, bienvenidos a un nuevo video y aquí seguimos. Ya ID terminó de contar y ahorita vamos a buscar. El perrito me va a ayudar. Ah, no es paja. Que si quieres calzoncillo te hubiera dejado Mario vos para que lo hueliera. ¿Quién está ahí? ¡Está fácil! ¡Ay, gran ruido! ¡Ay, ve qué ruido así! No, ves que choqué con aquel baboso, bro. ¡No me vayan muy lejos, bichos! ¡Acá se escondió lejos! Mira, mira. Alexia, ya está, mira. Sí, ya, ya. Ya la ha pasado la paya. Sí. Ya veo que va a salir con una hormiga. ¿Cómo? ¡Suerte, suerte! Armando, por cerquita, anda, caliente. Arriba en el palo, quizás, Armando, anda. Así como es de loco. ¡Armando! ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta Lexi y Armando. Salite y de ahí los miras yo ahí arriba. ¡Armando! ¡Yuhu! Este Armando es loco, vos. Ese capaz que no la llama. A esta hora ya está en la casa bebiendo café, quizá. ¿Ah? Tal vez aquí cerca han de estar. ¿Sí? Cerca. Ay, que escucho que chiflan. Es que te aman. ¿Ah? Ah, venite, venite. Ah, capaz que enoja. No se vaya muy lejos, Armando. Véngase. Ahorita voy a buscarte. En la calle. ¿Ah? Solo son panales aquí. Algo rarita, me siento con esta bola. ¿Mm? Yo que todo me estoy tirando con esta bola, mucha. Pero bien. Y mira la par de vos pasó. Y no te vio. Yo bien cabal, te vi más que te moviste. Sí. Y no me vio. Llevémosle la bola. Cuando venía de... Dale, la voy armando, vos. Que fíjate que yo estoy muy ventilando, vos. Allá arriba está, pues. Pues sí, sí. Y no se podía esconder rápido que andaba caminando. No hay ya por dónde esconderse. Parece gran bulla, sí. ¿Ah, yo? Va, mira. Pero hice el intento de subirse a un palo. No, vos mirabas que aruñaba ahí. Y no, ahí íbamos los dos corriendo, vos, y él iba para abajo, y como iba a estar para abajo, chocamos, vos. Y por eso me quedé yo ahí, porque me sacó el gatito de aquí, ¿ve? Cuando vi aruñando aquel palo estaba, ¿ve? Queriendo subir, pues no pudo.
Y dice así, voy a andar dando vueltas por todo esto. Hasta acá y vino a quedar. Imagínate. Dijimos cerca. Ajá, dice Armando. Cerca vino. Se entiende, vos. A la primera. Es la primera. La primera, Ah, sí, como son las mismas de siempre. Se reconoce. Lo bueno es que está cerca. ¿O crees que lo chupa? Bueno es que no pica las hojas de teca. Ay, pues, y no está cerquita ustedes, muy lejos andaban buscando. Cerquita, cerquita por la calle. Ve, cerquita de dónde estamos, no cerquita de la calle. Cerquita por la calle. Todos modos, primero. Ahí viene el patrón. Fíjate que no estaba escondido ahí. ¿Quién es el patrón, bo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos, sigamos. Mira, pues las peñas, ¿cómo están? Ah, ahí por allá está un palito de sombra bien original. Si no, en la calle. Supuestamente para allá íbamos. Y esperamos el atardecer ahí. Se ve bien bonito el sol. Ajá, está bien bonito. Podemos beber cerca. Bien este, ¿de qué? Otro lado. Podemos hacer café en la calle y de ahí vamos a ver el atardecer. Ajá, ahí. Eso, eso vamos a hacer. Sí, porque hay pero ¿y dónde quieres verde? Claro. Bueno, que traemos agua para la sequía. Bien sudadito. Vaya, entonces sigamos entonces en la caminada. Todos esta modos. Subidita está buena. No, yo sentía que cuando iba andaba buscando a la par, decía el perrito me va a llegar. Ajá. Yo sentía que ella me llegaba. Fíjate que Mario él me ayudó. El perrito estaba a la par de Mario. ¿Vos fuiste la primera que me viste? ¿Ah? ¿Vos fuiste la primera que me viste? Estaba. Por el ruido, donde me moví, ¿qué? Me puse una foto. Ay, cuando veo. ¡Qué guarde, qué guapo! ¿Viste, pa? ¿De qué? ¿Viste qué? No, espérate, ya que la vamos a arrasar así, ¿ves? ¿Mm? Tan tancadita, vamos a ir allá arriba. ¿Cómo cambian las situaciones? ¿Quieres ver que no llegue el carro? ¿Ah? ¿Quieres ver que no llegue el carro? ¿Hasta por ahí o acá? ¿Va? Ah, que ya está ahí arriba, ¿eh? ¡Hasta el bordo! Bueno, salimos aquí a la calle de San Antonio, miren. Nuevos rumbos estos, porque aquí no habíamos venido. Babichos, primera vez aquí. ¿Qué pasó? La calle de San Antonio. Algo raro te veo con tu matate. ¿A mí? Sí. Ahí no tenía más, Mario, por el amor de Dios. No es por nada, no es por nada. No es por nada, pero ya saben, va. A ley toca. Tengo que andar tanate. Está buena, pues. Porque alzas no andas taza y pan ahí en la matata. Ah. Y miren, y hablando de eso, este es un tal. Nosotros, va, bien gracioso. ¿Crees que si no, pero estoy diciendo, pues? ¿A qué venimos? ¿Ah? ¿A qué venimos? A tomar café. ¿A tomar agua? A tomar suero. Mira cómo se ve ahí la tequera, pues aquí sí está bien este verdecito, nada que a comparación de ahí abajo. A puro suero. Sí se ve chulo. Esa es la idea. Como que, un bosque creado para sacar madera. Como ahí dependiendo de la clase de árboles. Pues. Así es. Y como aquí va a quedar el parque igual que termo. Fíjate que sí. Chivo queda. Ya la di paja. ¿Se la creyeron? Sí, se la creyeron. La tía, no te quites la camisa, dijo. ¿Cuál? La tía. Armando con la bola cachuchita, o sí. Blanquita, se la miro yo. Ah, pues no me van a regañar que no me la pongo. A ver quién la regaló, güey. Ni me acuerdo. Y el sombrerito de ustedes aquí lo tienen que andar, miren. Ah, mira. Pues. Sí, eso estoy viendo yo. ¿Cuál? Vos, ¿con quién dice cuánto? Ella tiene bastante. ¿A cuál te referís? Aquí lo vamos a hacer. En la media calle. A media calle. Tal vez los van pidiendo ahí, no, cabalitos, traemos la. Más vale que estas piedras hay ahí, miren. Estaditos, no es paja.
Ya listas. Entonces, vamos a juntar el juego por ahí. Ve, yo como que no me pesa la matata, dijo Mari. Ay, vieran que sí me pesa, gente. ¿Cómo traes de todo? Traes de todo. Y lo tiro ahí con fuerza. Pues, no ¿ah? Y esa piedra no explota. Ahí se va a ver. ¿Crees que cueste? Bo? Ah, pues no he hecho nada. Está bien, ahí, pero muy chiquito. Una pregunta, Armando. ¿Y a dónde le va a poner la leña si pone las tres piedras topadas? ¿Cuál leña? Alrededor, sí, ajá, leña, tres. Ahí estamos en la montaña. Ya vamos a ver. Un palo. Sí, pero un palo le va a poner. Está uno. Sí. ¿Y por qué si puede rejuego todo este chiribiscal seco que está? Se va metiendo. Pero lo podemos hacer ahí limpio. ¿Dónde está la olleta? Chale, viejo. Yo busco leña. Aquí está un palo. Me quedo traído. De comentarios, pero. Que me tiemblan eso de aquí para abajo. Sigue la carrera que dice. Sí, no estoy acostumbrada a andar saliendo aquí acá. Hay que ayudarle a buscar leña. Todos los días a la mil. Pegate a nosotros. Está uno, a las 5 de la mañana. Salimos con un cartito. No, no. Viene un carro. Bien. Moto. Moto. Tal vez lleva pan para comer. No llego a hacer pan. Este, una guaya te tocó anoche, ¿o? Mario, una guaya te tocó anoche, ¿o? Pero la pita es de quitarse porque es la misma pita. Si se saca rápido para el cabe con. ¿A qué no le va a chicharrar? ¿Ah? Y no le va a chicharrar. Que así la saque, fuera bonito. Bien, nada, le queda la olla. No es nada, la tazada, el agua le cae en los pies. Ajá. Una sombrilla te lo pones. Vale. Bueno, pues en el próximo video nos va a ver usted ya descansado, ya con el juego junto, porque vamos a beber cafecito. Los van a ver tomando cafecito, ya van a ver. El cafecito va a quedar. Pero sí, contra luz, la siempre va armando. Así es que en el próximo video, saludos y bendiciones. Nos vemos en el próximo. Saluditos.